Muy buenos días, muy buenas tardes a todos desde Madrid, desde España. Reciba un cordial saludo desde la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Mi nombre es Álvaro Dantart, soy el director de Relaciones Internacionales de EUD Business School y les doy la bienvenida a esta segunda sesión del taller de transformación digital que estamos impartiendo desde la Escuela Europea de Dirección y Empresa para el Instituto Peruano de Fomento Educativo. Es para nosotros un honor participar con el IFE en este tipo de actividades, ya que para nosotros, bueno, pues ir de la mano de una institución con este prestigio, pues supone un gran orgullo y esperamos que este programa de transformación digital esté a la altura de sus expectativas. En el día de hoy, la sesión versará sobre metodología ágiles de proyectos y estará impartida, al igual que la sesión que tuvimos ayer, por nuestro profesor David Fernel. David Fernel es ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un MBA, un máster en Administración de Empresas por el Instituto de Empresa. Además cuenta con 18 años de experiencia en desarrollo de negocios, innovación y organización en diferentes sectores de actividad como es el asegurador, el financiero, utilities, automoción. Entre otras cosas también, por supuesto, es docente en EUD Business School, en los másters MBA y MBA Executive en Innovación y Tecnología y en el máster en Marketing Digital con la asignatura de Transformación Digital. David también es mentor de proyectos de innovación y formador en el ámbito empresarial en general. Sin más, y para no robar más tiempo al profesor, ya le di la palabra, espero que esta sesión sea también de su agrado. Y al final de la sesión habrá un espacio para preguntas, para aquellas dudas que vayan surgiendo. Un saludo y bienvenidos. Muchas gracias, Álvaro, por tu amable presentación. Y nada, bueno, vamos a empezar a hablar hoy un poco de lo que son las metodologías ágiles de proyectos, ¿no? Para los que vinisteis ayer, que veo que hay valientes que han repetido, con lo cual, bueno, es un halago para mí que alguno haya repetido. Ayer vimos todo el tema de startups y todo el tema de la innovación en las compañías, cómo se trabajaba, cuáles eran los aspectos clave que estaban tratando las compañías, los sectores de actividad hoy en día y que estaban afectando hoy en día a los diferentes, al mundo empresarial. Y nos dejamos pendiente una parte que era de startups, ¿no? De la financiación de las startups. Que si queréis, por centrar el tiro hoy en esta sesión, vamos a ver las metodologías ágiles de proyecto y si nos quedaran al final 5 minutos tras acabar esta temática, pues si queréis lo repasamos en un momento, ¿no? Como ha dicho Álvaro, en cualquier momento me podéis interrumpir para preguntarme. Si no veo el chat, porque no lo estoy viendo en paralelo, abrid micrófono y preguntéis tranquilamente, ¿no? Y si no, pues como os decía, al final de la sesión, pues bueno, las preguntas que consideréis oportunas, pues las planteáis y yo, si puedo y conozco las respuestas, os las daré o por lo menos os daré lo que es mi punto de vista, ¿no? Asimismo, también a lo largo de la sesión de hoy, bueno, me gustaría que algunas partes pues fueron un poco interactivas, ¿no? Que bueno, os iré preguntando cosas para conocer vuestro punto de vista y demás. Y en la medida posible, si podéis contestar, pues yo creo que sería mucho más ágil y simpática la reunión, ¿no? Pero bueno, en general, la primera pregunta que os quiero hacer es, para vosotros, ¿qué es lo más importante a la hora de gestionar proyectos? Venga, alguien que me diga por el chat o abra micrófono y que me diga un poco. Si tú el día de mañana tienes que gestionar un proyecto, imaginaros ponerse en la situación de que concibo un producto, un servicio, me lo imagino cómo tiene que ser y de repente llego a mi empresa y digo, vamos a ponerlo en marcha, ¿no? Y para eso vamos a desarrollar un proyecto, ¿no? Un producto nuevo, un servicio nuevo, vamos a desarrollar un proyecto. ¿Qué cosas o qué aspectos creéis que son más importantes a la hora de gestionarlo o a la hora de llevar a cabo ese proyecto? ¿Qué puntos destacaríais o qué aspectos fundamentales destacaríais? A ver, por aquí veo chat, tener un equipo, bien. Buenos días, tener un equipo, el coste, muy bien, importante, un equipo, bien. Costes, el tiempo y el presupuesto, efectivamente. O sea, tres cosas fundamentales que hemos considerado, equipo, dinero, coste y timing o calendario, ¿no? Definir el alcance, muy bien. El alcance, efectivamente,
el tiempo, el presupuesto, tener las bases del producto, qué servicios queremos vender, el mercado, el plan de trabajo, definir las fases, analizar el campo de mercado, los objetivos, muy bien, objetivos también, definir las fases de nuestros proyectos, definir el presupuesto, definir el alcance. Perfecto, pues en general todos estamos versando en el time to market, muy bien. El time to market es muy importante y ahora hablaremos cómo las metodologías ágiles en un momento dado pueden reducir ese time to market, ¿no? Conocer lo que requiere el cliente, muy bien, Ronald. Me gusta esa respuesta, Ronald. Conocer lo que quiere el cliente. ¿Por qué? Porque ya nos adentramos ayer en todo el tema que afectaba al cliente, ¿no? Y cómo las compañías cada vez se giraban más en torno al customer centric, ¿no? A poner el cliente en el centro, conocer realmente lo que quería, ¿no? Y aunque parece que eso es importante solo en el mundo de la innovación, cuando tenemos que poner esa innovación en marcha, es decir, desarrollar un proyecto para ponerla en marcha, también es importante, ¿no? Entonces, bueno, planes de contingencia. Marilú, planes de contingencia. Hablas de un tema importante que vamos a tratar también hoy, que yo más que planes de contingencia, y te doy un poquito un giro a esa respuesta, es saberte, bueno, en el fondo es lo mismo, ¿no? Saberte adaptar a cambios que surgen a lo largo del proyecto. Importantísimo, y que también las metodologías ágiles lo favorecen, ¿no? Pero al final hemos hablado de timing, de presupuesto, de equipo, de alcance, objetivos, planificación, planes de contingencia, conocer lo que requiere el cliente, tener claro cuál es mi cliente y demás, ¿no? El nicho que comentaba Frankie, ¿no? Pues bien, efectivamente, todos estos puntos son importantes en un proyecto, ¿no? Si seguimos, perdonad que esto no avanza bien. ¿Qué sucede? Que estamos acostumbrados en las compañías tradicionales a una serie de resultados en base a una serie de actuaciones. Si yo al final quiero conseguir resultados distintos, tendré que aplicar nuevas formas de trabajar o nuevas formas de concebir, ¿no? Mis proyectos, mis ideas, mis servicios, lo que sea, ¿no? En el ámbito concreto de los proyectos, ¿qué sucede? Que si yo al final mis proyectos siempre los hago igual, los resultados esperados serán muy parecidos, ¿no? En cuanto a tiempos, en cuanto a involucración de personas, en cuanto a resultados, a éxito y más, ¿no? ¿Qué sucede? Que para conseguir resultados distintos tengo que actuar de diferente manera, ¿no? Hasta aquí parece claro todo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Y que ya empezamos a introducir ayer, en la sesión de ayer, ¿no? Que realmente estamos en unos entornos, lo que se llama el entorno VUCA, ¿no? Que muchos de vosotros seguramente habéis oído hablar, ¿no? ¿Qué quiere decir el entorno VUCA? Pues son unos entornos en los que están adentrados hoy la mayoría de los sectores de actividad, ¿no? Que al final se desarrollan en unos entornos de alta exigencia y de alta incertidumbre, ¿no? En el cual, pues, las siglas de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Al final, los sectores cada vez son más complejos, sectores que antes eran poco competitivos porque eran como monopolios, oligopolios y demás, cada vez han intensificado más su competitividad. Los clientes cada vez tienen más acceso a la información, se vuelven más exigentes, ¿no? Esto es muy fácil de ver en las compañías, ¿no? Si fijáis en cualquier compañía, yo, por ejemplo, miro en mi compañía, en Mutua Madrileña, que es la aseguradora donde yo trabajo, ¿no? Hay una diferencia abismal entre los clientes que llevan mucho tiempo a los clientes nuevos. Esos comportamientos de los clientes más tradicionales a los comportamientos de los clientes nuevos. Los clientes nuevos son mucho más exigentes. Digamos que hacen más uso de sus seguros, piden más cosas, reclaman más, en general son más activos. Asimismo, los sectores están en un cambio constante, ¿no? Lo que hablábamos ayer, que de un día para otro, de ahora a 6 meses o a 1 año, puede haber cambiado, puede haber un cambio importante en un sector, uno o varios cambios importantes en un sector, que te puede desposicionar en un momento determinado, ¿no? Y lo que comentabais ahora mismo, uno de vosotros en el chat, ¿no? El time to market, ¿no? Cada vez es más importante el time to market. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que están cambiando las cosas, ayer hablábamos de que muchas veces no gana el grande al pequeño, la empresa grande a la empresa pequeña, sino muchas veces está ganando el rápido al lento. Entonces, a la velocidad que están cambiando los sectores, tenemos que tener time to market reducidos, porque si no, a lo mejor cuando llegamos ya es tarde, o a lo mejor nos han adelantado, han llegado otros antes, o el cliente exige unas,
unas mayores exigencias en cuanto a plazos, en cuanto a disponer ya de las cosas, ¿no? Por eso, por ejemplo, está sucediendo hoy en día que muchas empresas, las grandes empresas que existían hasta ahora, las tradicionales, tenían normalmente sistemas de información muy, muy rígidos. ¿Por qué? Porque hasta hace muy pocos años, hasta hace 10, 15 años, la respuesta al mercado era muy, muy lenta, muy estable, ¿no? Es decir, no había grandes cambios en un sector. Con lo cual, ¿qué se potenciaba? Los sistemas de información rígidos, que fueran fiables y demás, ¿no? Sin embargo, hoy en día, las empresas, por ejemplo, están haciendo muchas inversiones en cambiar esos sistemas de información a una alta flexibilidad, ¿no? ¿Y para qué? Pues precisamente para responder a estos cambios constantes, a este time to market en el que nos encontramos, ¿no? Y por otra parte, nos encontramos en que hoy en día existen dos compañías totalmente diferentes en su forma de trabajar y de actuar, ¿no? Está la organización tradicional, ¿no? La organización tradicional, que seguro que alguno de vosotros a lo mejor trabaja en una compañía de esas o ha trabajado, y que consiste más en la compañía que se divide en departamentos que son, como muestra el dibujo, silos estancos. Es decir, el departamento de ventas tiene sus objetivos de ventas, sus intereses de venta, y no se relaciona mucho con el resto de departamentos, sino en simples reuniones y proyectos, ¿no? No hay transversalidad, ¿no? En marketing igual, en operaciones igual, en IT se encargan de sus desarrollos, pero no tienen mucho en cuenta ni la opinión de marketing, ni de ventas, ni de operaciones. A legal igual, está muy centralizado en temas legales, pero no tienen en cuenta otros aspectos que puedan surgir, ¿no? Frente a esto, ¿qué pasa? Que surgen las compañías, que muchas ya están trabajando así hoy en día, lo que son las organizaciones, el customer centric, que hablamos antes, ¿no? En la cual, al final, ponen al cliente en el centro de sus decisiones y qué características tienen, ¿no? Precisamente tienen esa transversalidad entre áreas y departamentos, ¿no? En la que se plantean unos entornos colaborativos, con equipos reducidos, equipos muy transversales y equipos multidisciplinares, ¿no? Es decir, se valoran aquellos perfiles que no solo saben hacer una cosa, son especialistas en eso y solo se preocupan en eso, sino se están premiando más los perfiles que son más transversales, que son capaces de colaborar con otros departamentos, que son multidisciplinares, que en un proyecto, como vamos a tratar hoy, que en un proyecto pueden desempeñar un perfil más flexible, ¿no? En abordar diferentes ámbitos de actividad, de tal manera que los equipos sean más reducidos, ¿no? También empiezan a trabajar con metodologías ágiles de proyectos, que son las que nos abordan hoy, ¿no? En la sesión de hoy. Tienen una retroalimentación constante, es decir, van aprendiendo del cliente, de los comportamientos que tienen, están en continuo aprendizaje, ¿no? Y tienen objetivos comunes, ¿no? Toda la compañía tiene unos objetivos comunes. Dejamos atrás estas organizaciones en silos en las que cada departamento tiene un objetivo y muchas veces el objetivo de un departamento era totalmente incompatible con el de otro, ¿no? Y además se introduce el concepto de test and learn. Esto yo creo que los que vinisteis ayer lo vimos el caso, un vídeo que pusimos de McDonald's, en el cual se veía muy claro el concepto test and learn, ¿no? Y para las metodologías ágiles de proyectos es muy importante el concepto test and learn en una primera etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, un proyecto en el fondo, tú lo vas desarrollando y puede llegar un momento en el que te equivoques o veas que algo, pruebes algo y no funciona. Cuanto menos desarrollo hayas llevado a cabo, antes lo corrijas y antes aprendas de ese fallo, pues será mucho mejor para el éxito del proyecto, ¿no? Y bueno, entrando ya en la parte de gestión pura y dura de proyectos, ¿no? Seguramente muchos de vosotros pues ha gestionado proyectos alguna vez, o cuanto menos ha trabajado en proyectos, integrado en equipos de proyectos alguna vez, ¿no? Y ahí está lo que es la gestión tradicional de proyectos. La gestión tradicional de proyectos, ¿qué características tiene, ¿no? Seguramente muchos de vosotros estáis viendo este gráfico y os suena, ¿no? Los famosos diagramas de Gantt, ¿no? En las cuales yo al final defino un montón de tareas, las planifico en el tiempo. Veis que aquí muchas de las tareas están relacionadas. Una acaba una, aquí esta flechita y empieza otra. Aquí acaba una y aquí empieza otra. Estas dos se llevan en paralelo. Estas tres tareas también, estas fases.
Y al final muchas veces hay cuellos de botella, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo empezar esta tarea de abajo hasta que no acabe esta. Bueno, esto es una planificación, un diagrama de Gantt, que es muy utilizado hasta ahora en las metodologías tradicionales de proyectos, ¿no? ¿Qué características tiene esto? Pues normalmente suelen ser planificaciones muy rígidas y establecidas, ¿no? Normalmente yo planifico desde el día 1 del proyecto hasta el último día del proyecto. Planifico en cada mes o en cada semana lo que va a pasar, ¿no? Lo divido en grandes fases, grandes etapas, ¿no? Normalmente suele estar muy jerarquizado, es decir, a esos proyectos, ¿quién termina yendo a esas reuniones de proyecto? Pues normalmente van 10 o 12 departamentos, todos los departamentos afectados, a todas las reuniones. Las reuniones son cada mucho tiempo, ¿no? No son reuniones muy cortas en el tiempo, sino mejor hay reuniones de seguimiento cada 15 días, cada mes. Y normalmente además en cada departamento suele ir siempre varias personas. Las personas que van no suelen tomar una decisión si antes no lo consensúan con sus responsables en el área. Y al final, pues se junta mucha gente, ¿no? De diferentes perfiles y roles, ¿no? Se suelen aplicar normas y procesos generales, ¿no? Es decir, muchas compañías tienen sus metodologías de abordar proyectos, ¿no? Y siempre se utiliza la misma metodología para todos los proyectos, independientemente de cuál sea, ¿no? Hay un contrato previo con el cliente con el que se puede interactuar, pero no es parte del equipo. Es decir, no involucramos al cliente en el desarrollo del proyecto, aunque sí le podemos preguntar de vez en cuando algo, ¿no? Por otra parte, hay una documentación exhaustiva en cuanto a las especificaciones del proyecto. Es decir, yo defino, imaginaros que es el desarrollo de un software o el desarrollo de una página web, yo defino al más mínimo detalle en unas grandes especificaciones funcionales de 500 páginas o de las que sean, no lo sé, de una forma muy exhaustiva, cómo va a ser la aplicación desde el inicio hasta el final, hasta los colores, hasta el detalle del más mínimo botón, ¿no? Se dedica mucho tiempo antes de iniciar el proyecto a definir esas especificaciones, ¿no? Y por último, nos encontramos con que son pocas fases de desarrollo, pero de larga duración. Y el entregable, es decir, el producto acabado, solo lo vemos al final. Es decir, no suele haber entregables parciales, sino que yo, al final del proyecto, veo cómo ha quedado mi producto, mi página web, mi software o mi servicio en concreto, ¿no? Esto es un poco lo que son la gestión tradicional de proyectos, ¿no? Frente a esto, surgen las metodologías ágiles de proyectos. Las metodologías ágiles de proyectos, fundamentalmente, históricamente, comenzaron a utilizarse para el desarrollo de software. ¿Qué pasa? Que hoy en día muchos productos o servicios en la empresa suelen tener una base importante de software tecnológica, ¿no? Entonces, pues por eso cada vez más se va aplicando metodologías ágiles a otro tipo de productos, al desarrollo de otro tipo de productos y servicios, más allá del único software o de la página web correspondiente, ¿no? Se puede aplicar sobre clientes internos y sobre clientes externos. ¿Y qué diferencias muestra con respecto a la gestión tradicional de productos? Pues mira, ya de momento veis en el gráfico que el enfoque es totalmente diferente. ¿Por qué es totalmente diferente, ¿no? Porque al final, fijaros, yo lo que se define es un roadmap, ¿no? El cual está constituido por una serie de bloques, que podían ser las fases de antes, pero antes había pocas las fases y aquí intento hacer bloques de más corta duración, ¿no? Divido en una serie de bloques y lo que hago es una planificación evolutiva y adaptación continua. Si volvemos atrás, hablamos de planificación rígida y planificación establecida. Y aquí hablamos de planificación evolutiva y adaptación continua. ¿Esto qué quiere decir? Que yo inicialmente defino un roadmap, una planificación, como yo al principio del proyecto creo que puede ser. Pero al final de cada bloque, veis que esto se divide en 5 grandes bloques, al final de cada bloque yo me tengo que plantear los siguientes 4 bloques y evolucionar esa planificación y adaptar esa planificación a lo que yo haya aprendido durante el primer bloque. Estas metodologías normalmente suelen tener pocos intervinientes que, como os decía antes hace un rato, suelen ser equipos pequeños de proyecto. Ya no hablamos de los 10 departamentos con las 20 o 30 personas de proyecto. Aquí hablamos de equipos de 3, 5, 7 personas que sean multidisciplinares y que sean autónomos, es decir, que no tenga que no haya mucha jerarquización dentro del proyecto. Que cuando haya que tomar una decisión, esas personas puedan tomar. Que sean capaces en un momento dado de adoptar diferentes roles un poco más flexibles, ¿no?
Esto no quiere decir que si en el equipo proyecto, por ejemplo, no hay nadie, imaginaros, del departamento legal, en un momento dado yo no pueda entrevistar a una persona del departamento legal, pero a lo mejor solo le tengo que involucrar al proyecto durante dos reuniones puntuales y para resolver dos dudas puntuales. O incluso no hace falta, porque una persona del equipo puede ir a hablar con esa persona legal y terminar por concretar esa duda que existe, ¿no? O sea, al final hablamos de equipos más pequeños, equipos reducidos, 3, 5, 7 personas, con multidisciplinares y autónomos, ¿no? Luego, los procesos o metodologías para abordar el proyecto se definen específicamente para ese proyecto, es decir, se va aprendiendo según ese proyecto. No hay una común que vale para todos los proyectos, ¿no? Cada proyecto tendrá una forma general de adaptarla, evidentemente, que luego habrá que hacer las adaptaciones pertinentes, ¿no? Por otra parte, el cliente es parte de equipo y valida los resultados. Es importante porque al final, en cada uno de estos bloques, por ejemplo, estos 5 bloques que hemos definido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cada uno de ellos va a tener un entregable parcial. ¿Os acordáis que antes hablábamos en las tradicionales que había un entregable al final? Aquí no, aquí va a haber, al final de cada fase, un entregable parcial. Es decir, adelanto la generación de valor. Son muchas fases de corta duración con entregables parciales. De tal manera que cada uno de esos entregables parciales yo lo voy validando con el cliente. Y en base a esa validación con el cliente, lo que voy es aprendiendo para las siguientes bloques. Imaginaros, parte 1. Yo tengo un entregable, el que sea, luego vamos a ver ejemplos, no os preocupéis, ¿eh? Yo tengo un entregable y lo valido con el cliente. Y a partir de aquí yo voy a obtener un aprendizaje. Primero, para rehacer con el feedback que me haya dado el cliente. Y por otra parte, para rehacer y aprender para los siguientes bloques, ¿no? Y luego, por último, tienen documentación básica. Igual que antes hablábamos de que había unas especificaciones exhaustivas, ¿no? Hablamos de unas explicaciones que en un momento dado se cubrían hasta el más mínimo detalle. Aquí no. Aquí se pone una documentación básica y no exhaustiva. ¿Y cuándo se va completando esa documentación? En base al aprendizaje que vamos teniendo. Por poner un ejemplo súper simple. Imaginaos que yo tengo que hacer una página web. ¿De qué me sirve hacer unas especificaciones súper exhaustivas de cómo tienen que ser los colores, los botones, dónde se tiene que situar todo? Esto tiene que ir a la derecha, a la izquierda, esto arriba, esto abajo, esto en rojo, esto cuadrado, esto circular. ¿De qué sirve todo eso? Si al final, imaginaos una metodología ágil, en el primer bloque, cuando yo estoy desarrollando la primera parte de mi web, me doy cuenta de determinadas cosas. De que a los clientes les gusta más la página azul en vez de rojo. De que a los clientes les gustan más los botones redondos en vez de cuadrados. De que a los clientes les gusta más la navegación de un lado a otro que del otro a este, ¿no? Al final, vamos, digamos, construyendo con unas explicaciones básicas que evidentemente tiene que haber, pero vamos evolucionando en función de los desarrollos que voy teniendo, las validaciones con el cliente y lo que voy aprendiendo a lo largo de mi proyecto, ¿no? Claras las diferencias de metodologías ágiles y metodologías tradicionales. Ahora vamos a profundizar un poco más, pero por ahora claro todo. ¿Algunas dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Nada? Vale, pues sigo. A ver, pregunta. Os toca participar ahora. Imaginaros que hace 5 o 6 siglos tuvierais que pintar la Gioconda. Fuerais Leonardo da Vinci, ¿vale? Y entonces tuvierais que decidir, oye, ¿yo cómo pinto la Gioconda? ¿De una forma iterativa? Es decir, primero hago un bocetillo a lápiz, luego hago un bocetillo un poco más grueso, luego le voy dando unas pequeñas tonalidades, luego le voy dando otras tonalidades un poco más oscuras y luego al final le doy las tonalidades finales. De forma iterativa. O incremental. Primero pinto la parte de arriba de la cabeza, luego pinto un poco de la cara, luego una parte de un brazo, luego el cuerpo y luego el resto acá y todo. Es decir, si yo os preguntara, como si tuvierais que pintar la Gioconda, ¿cómo lo pintaríais? ¿De una forma iterativa o de una forma incremental? Se admiten respuestas por el chat y se admite si alguien abre el micrófono y me dice por qué lo haría de una forma u otra.
Vale, iterativa, iterativa. Todos iterativa, Manuel. Stephanie, iterativa. Dayan, iterativa. Vidal, iterativa. Iterativa, iterativa, todos iterativa. Iterativa para poder ir afinando. Iterativa, todos iterativa. Iterativa, porque así tengo un esbozo al final desde el inicio. Bien, porque puedo tener un punto de vista todo. Iterativa, bien, bien. Todos iterativa, veo. No hay nadie incremental, no hay ningún valiente que diga yo incremental. Nadie. Todo es iterativo. Bien. Bueno. Pues las metodologías ágiles de proyectos, ¿cómo lo abordarían? Lo abordarían de una forma, ¿qué me pasa en la diapositiva? De una forma mixta. Iterativo más incremental. Y alguno me dirá, ¿pero cómo puede ser eso? ¿Soplar y sorber a la misma vez? No se puede. No, es que no es soplar y sorber a la misma vez. Es una forma iterativa e incremental. Si vemos la parte incremental que hablamos antes, si vemos la iterativa, ¿cómo lo hace iterativa e incremental? Pues igual, cojo una parte de la cara y empiezo a darle esas tonalidades. Cojo una parte de la cara y le doy las tonalidades finales. ¿Qué sucede? Fijaros las diferencias, ¿Qué me cuesta más a mí? ¿Hacer esta parte pequeñita de la cara con una pequeña tonalidad o hacer el dibujo entero, como hacía en la forma iterativa? Y a la hora de pintar vuelvo a lo mismo. Oye, aquí ya voy viendo tonalidades, poco avanzo, y cuando ya tengo la cara con los colores que ya de verdad gustan al cliente o al que fuera a comprar el cuadro, imaginaros, entonces, ¿qué pasa? Que ya empiezo un poco a ampliar y voy sobre seguro. ¿Veis? Yo voy teniendo en el fondo entregables parciales. No tengo la visión completa, como decíais muchos de vosotros, iterativa de todo el dibujo. Tampoco tengo la visión completa de la tonalidad de colores, pero tengo una parte mixta. De tal forma que estoy cogiendo lo mejor de cada método, del iterativo y del incremental. ¿Con qué objetivo? Con ir teniendo entregables parciales. Que si yo en ese entregable parcial me encuentro con que algo no me gusta, solo lo tengo que modificar sobre ese entregable parcial. Y no sobre todo el cuadro. Como podría hacer una metodología tradicional, que sería después de pintar el cuadro, ya me doy cuenta que no le gustaba al cliente, lo tiro. O empiezo a pintar esto, y hostia, esto no tal, pero y el resto del cuerpo. Bueno, ¿vale? De esta forma, ¿qué objetivo, qué triple objetivo consigo? Anticipo la generación de valor. Optimizo el resultado. Y gestiono el riesgo e incertidumbre que puedo tener de un cliente si le puede gustar o no le puede gustar ese cuadro, ¿no? Las metodologías ágiles, por otra parte, se basan en cuatro valores, ¿no? Que algunos de ellos ya los hemos ido comentando ahora. El primero de los valores, ¿qué es? Valora a los individuos y a las interacciones sobre procesos y herramientas. Es decir, valora ese punto que hablabais al principio cuando decía que es importante a la gestión de un proyecto. Yo creo que de los primeros que ha intervenido ha dicho el equipo. Pues es importante el equipo y sus interacciones frente a procesos y herramientas. De nada me sirve tener una metodología de proyectos, un montón de herramientas que ayuden a los proyectos, si al final los que lo van a desarrollar el proyecto y los que van a poder aprender y flexibilizar ese desarrollo del proyecto van a ser los equipos, sobre todo los equipos pequeños, multidisciplinares, transversales. Por otra parte, el valor 2 es software funcionando por encima de documentación extensiva. Lo hemos comentado también. No me sirve de nada hacer unas especificaciones bestiales, súper grandes, de 500 páginas, sino que es mejor hacer unas básicas y luego poquito a poco ir desarrollando partes de ese software, y es mucho más valioso el software funcionando porque me va a ir definiendo las especificaciones futuras, ¿no? En tercer lugar, valorar más la colaboración con el cliente que la negociación de un contrato, ¿no? La involucración del cliente en el proceso, la validación parcial de los entregables del proceso y la participación del cliente nos va a dar una visión que como empresa customer centric y sobre todo como que el cliente o el usuario va a ser al final el que va a consumir mi producto, mi servicio, mi software, mi página web, mi app, lo que sea. Entonces será el que, en base al cual tendré que desarrollarla y en base a su feedback tendré que ir aprendiendo, ¿no? Y el valor 4
trata sobre valorar más la respuesta ante un cambio que seguir un plan. Esto es importante también en la parte que os hablaba antes de, oye, si yo a principio de proyecto, en el primer mes de proyecto, me doy cuenta que algo no se ha planificado bien, algo no era como se esperaba, es el momento para reaccionar y saber reaccionar ante ese cambio, ¿no? Hablaba uno de vosotros también antes cuando hablamos del plan de contingencia, ¿no? No es un plan de contingencia como tal, pero es parecido. Es decir, si veo que algo está saliendo mal o algo no está de acuerdo o estoy recogiendo un feedback negativo del cliente, es mejor reaccionar cuanto antes y adaptar todo el resto de mi proyecto y mi planificación a esa. David, una consulta. Sí. Si en este punto no tengo un contrato negociado, ¿cómo cuido mi propiedad intelectual e ideas y aseguro el pago del tiempo que le dedico al proyecto? Sí, bueno, la parte de contrato no se refiere a un contrato mercantil, como entiendo que estás pensando, ¿eh? La parte de contrato se refiere a que el cliente tiene unas especificaciones y demás, ¿no? Es que no, ¿puedes repetirme la pregunta? Porque no sé si te he entendido bien. O sea, en esta etapa colaborativa, en la que aprecio más la colaboración del cliente que la negociación de contrato, ¿cómo me cuido de que, por un lado, mi know-how, mis ideas y mi propiedad intelectual, que estoy obviamente compartiendo con el cliente, porque colaboro con él, no sean llevadas a otro sitio, a otro proyecto, a otro competidor? Y por otro lado, ¿cómo aseguro que se retribuya el tiempo que ya le estoy dedicando a un producto final, que por ahí que el cliente pueda desertar de este proceso, ¿no? Pueda rechazarlo. A ver, aquí hay dos tipos de clientes, ¿vale? Por separarlo, ¿vale? Está el cliente interno, que es el de tu empresa. Tú imagínate que trabajas en el departamento de sistemas y el departamento de marketing te pide un desarrollo, ¿vale? De una aplicación. En ese caso sería un cliente interno, con lo cual el problema de transmisión del know-how, en ese caso, lo descartamos porque no existiría. Y cuando hablamos de un cliente externo, normalmente estamos hablando de un cliente final. Imagínate, oye, tu usuario, tú imagínate que tienes una web de venta de zapatos que quieres desarrollar, ¿no? Pues entonces tú al final hablas con ese cliente final que va a utilizarlo. Es decir, tampoco veo que pueda haber una fuga de know-how, porque al final es tu cliente final. Que tu cliente final podría ir a un competidor y decirle, oye, que en esta empresa me están ofreciendo esto. Sí, podría ser. Pero al final, en el fondo, como hemos hablado antes, las metodologías ágiles, unas cosas que te va a reducir es el time to market, ¿no? Y los beneficios que te va a conllevar involucrar al cliente son mucho mayores que los riesgos, que yo creo que son mínimos de transmisión del know-how, ¿no? Y yo creo que es un poco la filosofía, ¿no? Y la filosofía de que involucrar al cliente es más la forma de retribución y demás. Evidentemente que el cliente pueda desertar en un momento dado, da igual, porque al final tú a lo mejor no te fijas en un solo cliente, sino tú normalmente tú sueles tener muchos clientes por regla general, ¿no? A no ser que sea un cliente gubernamental, que entonces no, a lo mejor no aplican tanto estas compañías, estas metodologías, ¿no? O pueden aplicar de otra manera, ¿no? Pero si estamos hablando de clientes particulares, pues al final si se va uno le puedes preguntar a otro, es decir, y de hecho muchas veces conviene no preguntar siempre al mismo, depende. Y luego la colaboración con los clientes, pues muchas veces esta colaboración en estos proyectos, pues a veces se hace pues desde el punto de vista de afinidad con la compañía, otras veces a veces sean incentivos a los clientes, eso, pero esos son temas menores. Lo importante al final es tener esa visión del cliente dentro de la metodología. No sé si te he contestado bien o no. Gracias. Sí, claro. Obviamente yo estoy pensando pues en un mercado en el que tú sabes, o sea, a veces no se puede confiar en todos los agentes ya. Y muchas veces uno, claro, uno confía sus ideas, sus proyectos y su know-how, como dices, y al final era un tanteo en el que estabas tú ya pensando que estabas avanzando con el proyecto final, pero realmente el cliente estaba
tanteando o veo una mejor posibilidad de hacerlo al interno, incluso no necesariamente con la competencia, Vale, ¿no? tú, pero esa fase, sí, te he entendido ahora. Esa fase no es tanto del desarrollo, esa quizás es, imagínate que tú eres un proveedor y le estás haciendo una propuesta a un cliente final, ¿no? Entiendo que vas por ahí. Claro, claro, Y claro. no, esa parte, pero esa parte no son metodologías ágiles de proyectos, porque el proyecto es ya cuando te dicen, vale, tu propuesta, ok, y ahora desarróllalo. Entonces tú ya tienes contratado ese proyecto. Tú te referías más a oye, yo imagínate que hay un cliente que pide a cinco proveedores propuestas. Y luego se beneficia de eso y se lo va dando a otros proveedores, o incluso dice, ah, pues ahora lo desarrollo en el interno. Claro. Ese es más el punto de partida o semilla de los proyectos, de un proyecto. Claro, me confundió un poco en el sentido que cuando tú dices que no había tanta prioridad o relevancia en el tema de tener el contrato ya no, negociado, porque tú Sí. sabes, o sea, hay muchas, muchísimas en realidad compañías, por lo menos en Perú, en que no te van a trabajar el proyecto final si no tienes un contrato negociado. Sí. Pero no te tomes, Claro. lo del contrato negociado es algo más subjetivo. Es decir, cuando hablamos de Okay. contrato negociado se refiere, es más conceptual, es más de, oye, y yo tengo acordado con el cliente lo que quiero. ¿Sabes? Okay. Pero yo, imagínate, con el cliente puedo acordar lo que quiero. Imagínate el caso concreto que dices. Imagínate, le presentas una propuesta a un cliente final, ¿vale? Entonces ese cliente final tendrá un desarrollo, el que sea. Y dices, vale, venga, te contrato, ponlo en marcha. Y te pones a ponerlo en marcha. Y entonces tú de repente le dices al cliente, no, es que aquí habías puesto que desarrollara esto. No. Las metodologías ágiles no llevan esa concepción. Las metodologías ágiles, vamos a ponernos a trabajar y en función, claro, todo en función de la estimación de recursos, costes y demás que tiene que haber en un proyecto y el precio que te paguen, evidentemente. Pero no tiene por qué ser a rajatabla lo que tú habías puesto en ese contrato inicial o en esas especificaciones iniciales, ¿vale? Al final, si tú ya Okay, has claro. que algo no tiene que ver con lo que tú decías antes, pues es, si tú has involucrado al cliente, el cliente te va validando, es el momento de cambiar. ¿Vale? Claro, como que tenemos la meta, pero no necesariamente el camino trazado punto por punto. Efectivamente, efectivamente. Es un poco esa flexibilidad de la que hablábamos, ¿vale? Genial, gracias. Ahora, luego hay una serie de principios que derivan de estos valores ágiles, pero que no os voy a aburrir con ellos, pero van muy en la línea, ¿vale? Y bueno, y en concreto, a mí me gustaría hablaros en estos 15 minutillos de lo que es Scrum. ¿Scrum qué es? Scrum es una de las metodologías ágiles que más por lo menos aquí por España, por Europa, es de las que más se utilizan. Hay un montón de metodologías ágiles, ¿vale? Se están utilizando diversas metodologías ágiles, pero una de ellas es Scrum. Normalmente, lo que yo os cuento ahora para Scrum es prácticamente aplicable a todas las metodologías. Lo que pasa es que algunas metodologías tienen ciertos matices, ¿vale? Pero normalmente casi todas van en esta línea de actuación, ¿no? Por empezar, en Scrum, ¿qué hay? Vamos a ver, ¿qué intervinientes hay? Pues en primer lugar están los stakeholders o clientes. ¿Los stakeholders o clientes quiénes son? Aquellas personas que reciben el beneficio del producto o servicio a desarrollar, ¿vale? Es decir, el cliente final. ¿El product owner quién es? Es el responsable de hacer valer que lo que está diciendo el cliente se cumpla, más o menos. De recoger ese feedback del cliente, de optimizar el valor del producto y de esta manera tener esa visión de producto y el contacto directo con el cliente. Es el jefe de producto de toda la vida de las empresas. El Scrum Master. El Scrum Master es el jefe de proyecto de toda la vida, pero que ahora es el jefe de proyecto bajo la metodología Scrum o bajo la metodología ágil de proyecto. ¿Qué sucede? Que aparte de ser el jefe de proyecto de ese equipo, de ese proyecto, perdón, tiene otra función adicional, que es la de embajador de las metodologías ágiles dentro de la organización. Los Scrum Masters normalmente lo que suelen hacer también es intentar divulgar la cultura de las metodologías ágiles entre todas las personas que trabajan con ellos. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que no están del todo habituadas a trabajar con metodologías ágiles, ¿no? Entonces, digamos, estas personas intentan divulgar esa filosofía y esa metodología de forma de trabajar. Y luego el equipo Scrum es el que hemos comentado antes, el de 3, 4, 5, 6, 8 personas con perfiles multidisciplinares, autónomos y empoderados, ¿no? Es decir, al equipo de proyecto de toda la vida. Con esto, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos lo que es la metodología Scrum explicada en un gráfico súper, súper sencillo. No os asustéis porque haya muchos circulitos, porque lo vais a ver, ¿vale? Voy señalando con el ratón, me decís si no veis, ¿vale? Al principio, ¿qué parto yo?
Yo parto con este contrato, lo que hablábamos hace un momento con vuestro compañero del contrato o de las explicaciones. ¿Qué es esto? ¿El producto, servicio, software, web o lo que hay que desarrollar? ¿Y esto sobre quién recae? Los clientes y tal se lo trasladan al Product Owner, ¿vale? Entonces, ¿el Product Owner qué hace? Lo primero que define el equipo de proyecto o el Product Owner con el Scrum Master es lo que es el Product Backlog o el equipo de proyecto, ¿vale? Product Backlog. ¿Qué es el Product Backlog? Es trocear mi proyecto en diferentes módulos, en este caso en 8 módulos, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que cada uno de estos módulos se van a desarrollar en lo que se llama sprint, un sprint, ¿vale? Es decir, primero empezaría con el módulo 1 y desarrollaría el sprint 1. El módulo 2 del Product Backlog no lo comenzaría a desarrollar hasta que no hubiera terminado el módulo 1. Es decir, aquí no hay actividades compartidas en el módulo o no suele haber. Solo empiezo el módulo 2 cuando he terminado el módulo 1 del Product Backlog. Ponerse en la situación. Módulo 1. ¿Qué empiezo? Empiezo todo este proceso que marco aquí, ¿vale? Lo primero que hago es una primera reunión que se llama Sprint Planning Meeting. Se reúne todo el equipo de proyecto, los 6, 8 personas, y a partir de ahí, ¿qué hacen? El Sprint Backlog. ¿Qué es el Sprint Backlog? Son todas las tareas que debería llevar a cabo para finalizar este sprint, para finalizar este primer módulo del Product Backlog. ¿Con eso qué hago? Fijaros, la duración de un sprint suele ir de 1 a 4 semanas. ¿Veis? Aquí iterativamente, de 1 a 4 semanas. De 1 a 4 semanas desarrollo todas estas tareas. Pero ¿qué sucede además? Que cada 24 horas el equipo de proyecto se reúne. O sea, hay una reunión cada 24 horas con el equipo de proyecto, que se llama Daily Scrum Meeting. ¿Vale? ¿Que es una reunión tradicional? No, es una reunión de 15-20 minutos en la cual se ponen al día de lo que sucede en cada caso. Luego vamos a ver un pequeño detalle rápidamente de qué se trata, ¿vale? Y luego, cuando yo ya he acabado este sprint, ¿qué hago? Tengo un entregable, el Finish It Work, ¿vale? Un entregable. ¿Qué hago en primer lugar? Tengo una reunión de cierre del sprint, la sprint review, con el equipo de proyecto y con los posibles stakeholders o posibles involucrados de otras áreas. Ahora sí involucro a todos para contarles cuál ha sido el entregable. Lo he validado ya con el cliente en estas 4 fases de desarrollo. Ya he ido haciendo validaciones de ese entregable con el cliente y lo presento a la organización. Me dan el visto bueno y luego lo que tengo otra reunión que se llama Sprint Retrospective. ¿Qué es la reunión de Sprint Retrospective Meeting, ¿no? Es una reunión en la cual lo que hace es se reúne ya solo el equipo de proyecto y aprende sobre lo que ha sido el desarrollo de ese primer módulo del Product Backlog. Es decir, ¿qué cosas hemos aprendido? Tanto en la forma de que hemos trabajado, como en las dificultades que me he encontrado, como con el entregable que he conseguido al final validado por el cliente. ¿Y qué hago con ese sprint retrospective? Rehago todo el Product Backlog que tengo yo aquí y las posibles especificaciones que luego vaya definiendo. Y entonces ya empiezo lo que es el segundo módulo del Product Backlog. Y hago otra vez otro sprint. Cuando lo termino, vuelvo a hacer lo mismo y empiezo el tercer módulo. Sprint, termino, cuarto módulo y así hasta final del proyecto. ¿Qué pasa? Que conforme voy avanzando en los módulos, por ejemplo, aquí lo cambio de color, cada vez tengo más un aprendizaje y cada vez, por ejemplo, en este sprint retrospective o en estos entregables, voy a ir adaptándome mucho mejor a lo que realmente me está pidiendo el proyecto, porque llevo un aprendizaje validado de todas las etapas de todos los módulos anteriores del Product Pack, ¿no? ¿Entendido a grandes rasgos en qué consiste la metodología Scrum? ¿Sí? Vamos a detallar algunos ejemplos. Mirad, por ejemplo, un Product Backlog. ¿Ves? Yo tengo mi Product Backlog y luego cada módulo del Product Backlog lo voy definiendo en el Sprint Backlog, que son estas tareas. Por ejemplo, un Product Backlog, ¿qué es? Pues al final es una lista de funcionalidades o especificaciones a alto nivel de lo que se espera que realice el producto. Suelen ser a alto nivel dinámicas, se suelen desglosar en partes y suelen contener una descripción de orden, tiempo, estimado y demás. Y sobre todo importante, se construyen en base a historias de usuario. Ahora vemos lo que es una historia de usuario. Pero para que os hagáis una idea de lo que puede ser un Product Backlog, lo tenéis ahí a mano derecha.
Imaginaos que estoy llevando a cabo un desarrollo de una web de reserva de apartamentos turísticos. ¿Cuáles serían los módulos, los diferentes módulos del Product Backlog? Primero, el primer modo, permitir a un usuario registrarse. ¿Qué pasará? Que yo desarrollaré este primer módulo en un sprint. Y al final lo terminaré y lo validaré. Y yo validaré con el usuario que todo le parezca bien a la hora de registrarse en mi página. Cuando ya está eso validado, ¿qué pasa? Que el aprendizaje que yo he obtenido aquí lo aplicaré al segundo módulo, permitir a un usuario buscar apartamento. Y así, etcétera, etcétera. Permitir a un usuario ver el detalle de un piso, permitir. ¿Veis? Voy troceando como en funcionalidades o en especificaciones mi página web. Pero cada módulo del Product Backlog va teniendo una entrega. Y os decía que el Product Backlog se construye en base a historias de usuario, ¿no? ¿Qué es una historia de usuario? Una historia de usuario es esto. Es definir cómo un usuario cualquiera quiere que una función correspondiente se lleve a cabo y así poder obtener una razón o beneficio. Cada historia de usuario tiene un nombre de la historia, un rol, una función y una razón o beneficio. Ejemplo, imaginaos esta. Como un usuario final, ¿vale? ¿Qué quiere? Quiere poder restablecer mi contraseña de modo que, en razón o beneficio, pueda tener acceso a mi cuenta de nuevo. Y en esa ficha detrás pongo los condicionantes a la contraseña. Solo sean contraseñas seguras, vínculo con el cambio de contraseña, etcétera, etcétera. En base a estas historias de usuario, yo tengo que ir definiendo luego el sprint posteriormente, ¿vale? Otra historia de usuario, por ejemplo, registrarse. Permitir a un usuario registrarse a través de la lectura de un blog, suscribiéndose a un blog. ¿Para qué? Para poder realizar comentarios al sentar de interés. ¿Veis? Aquí tenéis algunos ejemplos. Agregar comentarios en un blog. Es decir, ¿qué quiero hacer? Que un usuario permita introducir comentarios a las entradas y recibir alertas. ¿Para qué? Para mantenerme en contacto con los demás usuarios. Una vez que tengo el Product Backlog, empezamos lo que es el sprint. ¿Veis? Lo que hablábamos. Defino el sprint backlog, que son las tareas para llevar a cabo ese sprint. Tengo reuniones cada 24 horas. Normalmente un sprint suele durar en torno a 20 días y con eso al final obtengo un entregable. Todo parte de una reunión de planificación del sprint, ¿no? En el cual se analiza y se evalúa el product backlog y se definen todas aquellas tareas y entregables que tengo que llevar a cabo para. Por ejemplo, hablábamos antes de permitir a un usuario registrarse, ¿no? Pues, ¿qué tareas tendré que llevar a cabo? Codificar el código, negocio, testar negocio, escribir ayuda, etcétera, etcétera. Y con eso también voy planificando en los diferentes días de la semana cuántas horas y recursos y quién van a ser el responsable de llevarlo a cabo. Esto, por ejemplo, sería un caso de una tabla que se suelen utilizar para los sprints, ¿no? Yo tengo mi módulo de Product Backlog. Y este es un sprint. El sprint que tengo que conseguir, esto es la historia de usuario. Y en base a eso yo tendré unas tareas que son todas que he definido en el sprint backlog, que son todas las POSIT que veis en amarillo. Y cada semana, cada reunión de 24 horas yo iré posicionando esas tareas de los POSIT en pendientes, en progreso o completos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo real de lo que es un tablero Kanban, ¿no? Veis aquí lo que es el sprint backlog, que son las diferentes tareas, y yo como esas tareas las voy moviendo a realizado ya, en progreso, en revisión o hecho, ¿no? O sea, preparado para empezar, en progreso, en revisión o hecho ya. Y al final, cada reunión diaria vamos viendo qué POSIT, vamos viendo quién es el responsable, vamos moviéndolo de un lado a otro, ¿no? A través de unas reuniones diarias, ¿no? Lo que hablábamos de Daily Scrum, que son reuniones diarias de 15 minutos, solo intervienen los miembros del Scrum y al final no es un report de cómo está el proyecto, sino simplemente es responder a preguntas tales de, oye, ¿qué he hecho hoy? ¿Se alcanzaron los objetivos que nos habían marcado para hoy? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué cosas hemos aprendido? ¿Qué voy a hacer hoy? O si tengo alguna dificultad, ¿qué me puede ayudar a hacerlo, ¿no? En base a eso, cuando acabamos el proyecto, lo que decimos, tenemos un entregable final, acabamos, perdón, el sprint, tenemos un entregable final y hacemos lo que es la sprint review, ¿no? Que es una presentación de ese entregable del sprint a clientes y otros miembros de la compañía. ¿Qué pretendo? Una retroalimentación y aprendizaje. Y luego, a su vez, al final de cada sprint, hago lo que es el sprint retrospectivo. Que hago una revisión periódica de lo que funciona y lo que no. Suelen durar 15, 20, 30 minutos y al final lo que tengo que
aprender, el objetivo es esto que tenéis abajo, ¿no? Stop Continuum. Es decir, ¿qué tengo que comenzar a hacer para mejorar la gestión de mi proyecto? ¿Qué tengo que dejar de hacer para mejorar la gestión de mi proyecto? ¿Y qué tengo que ha resultado exitoso y tengo que seguir haciendo y fortaleciendo de lo que he hecho yo en la gestión de mi proyecto? Y con esto aprendemos para los siguientes módulos y siguientes etapas del Product Backlog o de mi parte de mi proyecto. Y las metodologías ágiles, como podéis estar intuyendo, tienen muchas ventajas, ¿no? En primer lugar, tiene una ventaja de flexibilidad. Permite adaptarse a los cambios, tanto intrínsecos como extrínsecos. Es decir, puede haber cambios dentro de mi empresa o puede haber cambios en el sector. Imaginaos que estáis en un desarrollo y de repente una tecnología que estáis utilizando o una forma de concebir vuestra página web, por ejemplo, cambia en el mercado, fuera, en el exterior. Pues estas metodologías nos van a permitir mucho mejor estar atento a eso y adaptarnos. Vamos a lograr más eficiencia y productividad. Vamos a reducir, como decís al principio de la clase, el marketing, ¿no? Conseguimos acabar un poco con el marketing político, como la mayor, esa reducción de la burocracia, de mayor autonomía. Tenemos más capacidad de adaptarnos a aquellas cosas que demanda el cliente, ¿no? Y realizar modificaciones al tiempo. Obtenemos entregables parciales, con lo cual adelantamos la generación de valor, ¿no? Y nos vamos, sobre todo, ajustando mucho más a las necesidades que puede tener el usuario. Pero claro, todo esto, decís, vale, pues es todo muy bonito trabajar así, ¿no? Parece todo muy idílico. Al final, ¿qué sucede? Que requiere de una nueva forma de trabajar y pensar a la hora de abordar proyectos, tanto las empresas como las personas. Y muchas personas que están acostumbradas a trabajar de una manera, tienen que lograr o ir a trabajar de una forma distinta. Con lo cual, al final, esto requiere, como ya me preguntó alguno de vosotros ayer, un proceso importante de gestión del cambio. Si todas las empleadas de una empresa están acostumbradas a trabajar con metodologías tradicionales, de un día para otro no puedo trabajar con metodologías ágiles. Tendré que hacer un proceso de gestión del cambio, incluyendo los Scrum Master que ayuden a divulgar cómo se trabajan estas metodologías, incluyendo proveedores externos que nos puedan ayudar en un momento dado a implantar y a trabajar con estas metodologías, y poco a poco consiguiendo formaciones, consiguiendo objetivos, alineamiento con los empleados, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que poner en marcha un proceso de gestión del cambio para que la gente pueda, para que la gente trabaje con estas metodologías, que no siempre es tan sencillo como parece. A veces trabajo más de convencimiento de todos los involucrados. Y por en cuanto a metodologías ágiles, pues se ha acabado. Nos quedan 5 minutos. Si alguno queréis preguntar, tengo aquí, si en esta etapa, tengo una pregunta que no la había leído, creo. Si en esta etapa colaborativa tengo contacto, como... Ah, no, esto es lo que me has preguntado antes, no entiendo. Winston, sí, yo creo que esta es la misma pregunta que me habías hecho antes. Pues nada, 3 minutos, 4 minutos, no sé, o haga falta, vamos, las preguntas que vosotros me hagáis, yo aquí contestando. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Vale, tengo otra duda, Winston. En la medida que cada sprint apunta a un módulo determinado, ¿vale? ¿Esto no sería un enfoque incremental? ¿Ya nos estancamos en un sprint, pasamos al siguiente? No, en principio, si tú has hecho un buen product backlog, no deberías estancar en un sprint. Es decir, al final deberías definir claramente cuál es lo que tú pretendes. Si te estancas, lo importante, a lo mejor es que ha sido un error a la hora de definir tu backlog, tu product backlog, o al definir las etapas de tu sprint. Y precisamente esta metodología lo que te permite es decir, oye, me he equivocado o estoy estancado, ¿cómo salgo de aquí? Intento trabajarlo para aprender de ese fallo que he tenido, ese estancamiento, y poder salir del proyecto y continuar con el proyecto, ¿no? Juan pregunta, ¿dónde se puede encontrar información o información más detallada de esta forma de trabajo? Uf, tienes links a montones. Yo creo que esta presentación lo que os hace es un poco a los que no lo conocierais, de en qué consiste una metodología y las principales características, en concreto Scrum,
Pero es verdad que si queréis incrementar, ampliar información, tenéis un montón de en cualquier fuente de internet, estudios, presentaciones, bibliografía, cualquier, vamos, encontráis mucha bibliografía en internet, ¿no? Cintia pregunta, ole, sobre la pregunta de Winston, es lo que se llama deuda técnica. ¿O a qué se llama deuda técnica al final un sprint? No entiendo el concepto de deuda técnica. A lo mejor es un tema que, si me podéis explicar qué técnica, es que no queréis decir con deuda técnica. Cintia, no. No, lo siento, no te puedo contestar, es que qué quieres decir con deuda técnica. Si me lo aclaras, lo planteamos, ¿vale? Y luego, ¿qué papel tiene la marcha blanca? ¿Qué es la marcha blanca? Tampoco. Me estoy metiendo en el concepto. Ok, no, no, marcha blanca es cuando tenemos ya el producto terminado, pero antes de lanzarlo queremos ponerlo a prueba en, digamos, o un mercado muy pequeño o simplemente en una simulación del mercado, ¿me entiendes? Para ver si Sí, funciona, si se cae, si hay bugs. claro. A ver, con las metodologías ágiles, esta marcha blanca o esta fase de pruebas, ¿no? Como la llamo yo, se reduce bastante. ¿Por qué? Primero, porque tú te das cuenta el concepto de análisis entre valor en cada módulo. Entonces, en cada día lo habrás probado, lo has validado con el. Luego, al final, tendrás que hacer una integración conjunta, validación conjunta. Pero que ya anteriormente ha ido evolutivamente, incrementalmente, llevando a cabo esa validación. Es decir, las pruebas, la fase de pruebas, digamos, será menos costosa y sobre todo será menos riesgosa. Es decir, de alguna manera ya habrás hecho esas validaciones parciales, ¿vale? Y luego, ¿crees que esta metodología ágil debería ser adaptada por las empresas si es que no quieren quedarse desfasadas? Sí, yo creo, de hecho, la mayoría de las compañías hoy en día están tendiendo, las grandes por lo menos, las pequeñas a lo mejor no tanto, pero startups. Y la mayoría de las empresas grandes están tendiendo, sobre todo las que están desarrollando temas que tengan base tecnológica y demás, están tendiendo a trabajar con metodologías ágiles. Precisamente, ¿por qué? Pues por todas las ventajas que hemos dicho, ¿no? Por la mayor adaptación a las necesidades del cliente, por el menor time to market, por la minoración del riesgo, por todos esos aspectos que hemos dicho, ¿no? Mariano me pregunta, ¿la metodología ágil como proceso se maneja solo para proyectos? ¿O en una empresa tradicional se puede incorporar esta metodología también en la forma de trabajo en el día a día en toda la compañía? A ver, el tema de las metodologías ágiles viene de más arriba, viene de un concepto que se llama Lean Management, ¿no? Muchas veces. Lean Management que viene más allá del Toyota cuando empezó hace muchos años, muchas décadas a trabajar la fabricación de vehículos, que al final es reducir en la medida posible los desperdicios y optimizarlo, ¿no? Entonces, la forma de gestionar las compañías, el trabajo, la forma de trabajo en el día a día tiene más que ver con el Lean Management, ¿vale? Os pongo aquí lo que es Lean Management, ¿vale? Más que con. Y de ahí surgen todas las metodologías que se están trabajando ahora mismo, ¿no? Metodologías de innovación, metodologías ágiles de proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, y luego la deuda técnica la había escuchado en Scrum cuando había trabajo que no se realizó en un sprint y regresaba para el siguiente sprint. Bueno, sí, no conocía yo el concepto este de deuda técnica, pero esta parte que comentas, oye, que haya algo, pero es un poco lo que hablamos de la reunión esta de sprint retrospective, ¿no? Al final, yo al final de un sprint puedo considerar, oye, mira, esto que yo inicialmente yo lo había considerado que estaba en este módulo, o en este módulo del Product Backlog, realmente cuando nos hemos puesto a trabajarlo nos hemos dado cuenta que era mejor llevarlo a otro módulo del Product Backlog. No pasa nada, porque en ese sprint retrospective del que hablábamos, aprendemos y lo recolocamos y replanificamos y lo colocamos en el sprint correspondiente. Precisamente, esta es una de las grandes fortalezas de esta metodología, que permite hacer esos cambios en Product Backlog, en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto. Pues nada, veo que no hay más preguntas. Gracias a ti, Cintia. Y gracias por la aclaración de deuda técnica. Bueno, si no hay más preguntas, pues
Pues mañana nos vemos. David, Mañana nos muchísimas vemos. gracias. Nada, a Muchísimas ti. gracias. Ha estado súper interesante y esperamos que mañana todos se conecten para cerrar ese taller de 3 días. Y nada, como siempre, muchas gracias, Seude, y a ti también. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta Que luego. tengan buen día a todos. Chao, chao.